recorriendo anonadada este Museo del Chamamé en Burucuyá, que es la cuna del auténtico chamamé, pero nos encontramos con un museo de interpretación donde podemos vivir la experiencia chamamé y estamos muy contentos. En este caso nos está recibiendo Juan, quien está a cargo del municipio dentro del área de educación de cultura y también de todas las actividades que se realizan aquí. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Virginia. Realmente un honor tenerte aquí y mostrar esto que es tan lindo, es tan nuestro, y queremos compartir con vos la sensación de cada uno de nosotros de cómo queremos y apreciamos nuestro chamamé. Y bueno, este es un lugar emblemático para todos los músicos y bueno, esta es una parte de lo que es nuestro patrimonio cultural, como es el chamamé tradicional acá en Burucuyá. Contanos cómo surgió la idea de hacer este museo y cuándo. Bueno, el museo realmente fue un sueño de muchos músicos y la verdad que en el 2005 un grupo de personas se han empeñado en hacer esto, en comenzar a plantar la primera piedra para que después sigamos transitando este sueño que era tener un museo en Burucuyá. Burucuyá tenía que tener un museo del chamamé y un museo realmente que sea lindo, dinámico y que la gente se interese por venir a ver nuestra música y nuestra cultura. Y así fue creciendo, fue un sueño que realmente muchísimas personas lo tenían en el pueblo. Teníamos en un lugar que no era esta. Luego, a través de una sugerencia del municipio y otra gente, hemos logrado llegar a esta vieja estación del tren del económico y se lo ha puesto en valor. Ahí surgieron otros sueños que realmente no lo teníamos en mente y fue saliendo esta idea de que Burucuyá tendría que tener este museo tan maravilloso para compartir con toda esta gente que nos visita, gracias también a nuestro Parque Nacional, porque Burucuyá no es solamente chamamé, es paisaje, es cultura, es baile, es comida. Y bueno, este es un lugar realmente extraordinario. Hoy lo han puesto en valor, lo que vos podés ver son informaciones realmente buenas, hechas por profesionales realmente de renombre, que ha venido hasta Burucuyá, se ha acercado y ha puesto su granito de arena para que hoy el museo tenga un nivel internacional, digamos, porque tenemos muchísima gente de otros países que nos visitan acá. ¿Con qué se encuentran? Uno ingresa al museo, ¿cuál es la primera sala que ustedes les muestran y con qué contenido comienzan a interactuar con el turista? Claro, generalmente la idea cuando a alguien se le dice vamos al museo del chamamé, uno piensa, bueno, museo. Muy aburrido el museo. No, la verdad que nosotros con el personal que tenemos hemos organizado tres sitios donde el visitante va a acompañarnos y va a tratar de que ese visitante salga con la información necesaria y por supuesto se lleva una imagen y la riquísima experiencia de haber estado compartiendo el chamamé. Nosotros tenemos un salón que es en el que estamos, es muy interactivo. Aquí uno puede tocar un instrumento, como lo tocaste un acordeón. Por primera vez en mi vida, después de tantos años de estar involucrada con el chamamé, le digo, me encantó esa experiencia, porque es como emocionante y dentro del respeto y de como lo que le debe pasar al turista que se acerca y puede ejecutar el instrumento. Pero es impresionante cómo vemos las caritas de ellos tocar un instrumento, el chamamé, ya se quieren copiar algún tema y no les sale. Y bueno, toda esa actividad que se hace aquí en el museo. Eso lo lleva consigo y es nuestro chamamé. No lo olvida nunca más, te digo, me pasó a mí. No lo olvida nunca más. También tenemos un reproductor de sapucay que también los ha puesto y tratan de imitar el sapucay correntino. La verdad que es difícil y tenemos 4 o 5 tipos de sapucay realmente extraordinarios que también le llama la atención porque lo explicamos el significado de cada uno de esos sapucay que no es todo igual. Tenemos también una plataforma en la cual uno puede aprender los primeros pasos de chamamé, realmente muy bueno, practican esa música, además de contarte que nosotros acá en el mismo museo enseñamos música, guitarra, voz y por supuesto nuestra escuela de danza que es maravillosa. Estuvimos compartiendo con los chicos. Te puedo contar que es una de las mejores de la provincia de Corrientes, orgullosamente, estuvieron en muchas provincias hace muy poco, ahora están viajando hacia Salta también a competir, estuvo en Mendoza, en Córdoba.
y realmente nos llena de orgullo esta escuelita de danza, que es totalmente gratuita, de todas las edades. Tenemos varios grupos, más de 90 chicos, entre jóvenes y adultos, que practica nuestro baile, y realmente de una forma extraordinaria. Otra cosa que pudimos ver en esta sala, vos contabas todo lo novedoso, interactivo, desde ejecutar el instrumento, dar los pasos básicos del baile, escuchar un sapucaí, pero además aprendemos desde el origen del chamamé, el origen relacionado con los guaraníes, de los primeros instrumentos, incluso la división por zonas, que es muy importante, con las raíces de los primeros artífices de nuestro chamamé. Por supuesto, eso es lo básico, conocer nuestra música es conocer también a los pioneros nuestros, los estilos de música que han llevado a nuestro chamamé en diferenciarse de alguna manera con sus estilos. Tenemos el estilo tarragocero, el estilo montielero y el estilo de cocomarola, que es la que nosotros defendemos hace más de 50 años. O sea que el auténtico chamamé tradicional. Bueno, eso es lo que nosotros podemos desde aquí conservar, preservar y difundir a dos manos este chamamé que a nosotros nos encanta y lo defendemos a muerte. ¿Qué tenemos en las otras salas? En las otras salas nosotros estamos en este momento dejando a disposición de la gente, por supuesto, todo el avance que fue teniendo nuestro Festival Nacional, que hace muy poco cumplimos 50 años, gracias a Dios, con una comisión inamovible, porque nunca se dejó extorsionar por nada, y sigue tal cual fue en sus comienzos. Realmente es un festival auténtico, con un reglamento a rajatabla que no se ha modificado durante todos estos años. Son las características más importantes de ese reglamento para que justamente siga siendo el tradicional, el auténtico chamamé. Primero, tenemos un reglamento en el cual la idea es que se toque, se ejecute el chamamé con los instrumentos tradicionales, que es el acordeón, el bandoneón, la guitarra criolla, y últimamente que hemos permitido el bajo electrónico, que es la que reemplaza al guitarrón, que era muy grande e incómodo mantenerlo, pero tenemos batería y demás. No, de ninguna manera, no hay batería ni nada porque se le parezca. O sea que eso es, hace también al músico el respeto hacia nuestra música, y es con lo que nosotros hemos apostado, y la verdad no fue muy, pero muy bien. Hoy nuestro chamamé está a la altura en que lo encontramos, gracias a que nosotros hemos podido mantener también esta fuerza y este estilo de chamamé que a nosotros nos fortalece. Y gracias a Dios, en nuestro festival es uno de los mejores del país, digamos, y por supuesto uno de los principales festivales chamameceros de la provincia. ¿Dónde se hace y más o menos en qué fecha del año? Nosotros tenemos un anfiteatro, un Eustaquio Miño, que es uno de los anfiteatros más hermosos que tiene el país. Está rodeado por una laguna. Es un anfiteatro realmente. Tiene dos escenarios emblemáticos. Uno que es el templo del chamamé, porque es donde comenzó todo esto. Y hay un escenario gigante en el cual ya las cosas fueron cambiándose. Pero bueno, esto es la historia en sí, está conservada en ese anfiteatro, donde vos vas a ver los grandes pioneros presentes en ese escenario. Estatuas, digamos. Por supuesto. Y en el escenario templo del chamamé jamás se tocó cumbia, nunca otro estilo, solamente chamamé. Son entre 15 y 20 mil personas que están prácticamente en los días de festival. Imaginándote, nosotros somos entre 10 y 12 mil habitantes. Tener entre 25 y 30 mil personas dando vuelta esos días en Burgullá es algo extraordinario. Por eso es que te cuento algo, que Burgullá siempre tuvo un apodo desde los principios del festival: Burgullá la hospitalaria. Burgullá la hospitalaria. Todos los músicos decían: vamos a Burgullá la hospitalaria. Y quedó ese nombre porque nosotros no teníamos hoteles, no teníamos cabañas, no teníamos nada. Y generalmente la gente abría sus puertas a sus visitantes y compartían con ellos esos días en la casa, que hasta ahora sigue así. Y realmente eso hizo a que muchísima gente se haya hecho amigo de ese músico y vuelva el año que el siguiente. Y fue creciendo de una manera extraordinaria, que hoy Burgullá es el centro cultural del chamamé por excelencia. Música.
El año pasado atendimos 109.000 consultas, 16.500 emergencias y más de 4.000 internaciones. Hicimos 1.104 cirugías cardiovasculares, de las cuales 200 fueron en niños. Una de las cosas que más orgullo nos da es que en el cardiológico atendemos a todos. Tengan o no tengan cobertura social, todos reciben la misma atención de calidad. Son pocos los centros que realizan trasplantes en el país. El Instituto de Cardiología es uno de ellos. En el último año se realizaron 19 trasplantes renales y 5 trasplantes cardíacos. Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos porque salvaron la vida de nuestro hijo. Estamos poniendo la mejor medicina al alcance de todos los correntinos. SPS Salud. Trabajamos todos los días para brindarles mejores beneficios, con una gran trayectoria que garantiza el mejor servicio. En Corrientes, San Juan 656, sucursales en toda la provincia. SPS Salud, su mejor opción. Pilchería Meli, donde se viste toda la familia. Ventas por mayor y menor, únicos en todo el litoral. Donde vas a encontrar el mejor precio, la mayor calidad y variedad. Las mejores ofertas y opciones de pago para que puedas llevarte todo. Contamos con fabricación propia de la marca MG y un mundo de sectores donde puedes encontrar todos los talles, ropas de trabajo, de fiesta, marroquinería, calzado, accesorios, maquillajes y mucho más. Meli Pichería, aquí en Corrientes Capital, está en Avenida Independencia 4229, a 100 metros de calle Medrano. Pero además llegan a todo el país a través de los envíos. Comunicate ahora al 3794-224856. Íbamos hablando de la historia del chamamé, hablamos de la historia del Festival del Auténtico Chamamé. ¿Qué nos queda por recorrer del museo? Bien, en el otro sector, en el último sector que tenemos, son también la fuerza que tiene la música después de los pioneros del chamamé, donde está Juan Carlos, Papi Niño, toda la historia de cada uno de nuestros músicos que realmente hoy lleva adelante nuestra música tradicional. Y bueno, también tenemos un sector donde cada visitante puede llevar nuestra música totalmente gratis, una nueva tecnología en el cual a través del celular, bajándose una app, a través de Play Store, se lo puede llevar música nuestra gratuitamente, que nosotros pensábamos cómo vender discos, vender... ya no estaba, entonces se decidió regalar nuestra música de una manera diferente, ponerlo a disposición de la gente y bueno, con un celular, pasando por esos códigos, ya puede llevar nuestra música y los puede escuchar tranquilamente en cualquier parte del mundo, porque está llevando, no molesta, no carga mucho, y realmente eso nos ha llenado de alegría, porque toda la gente que viene, quiero llevarme música, quiero llevarme... ¿Visitantes de dónde, por ejemplo, vienen? Mira, nosotros tenemos visitantes de Francia, Holanda, chinos, españoles, brasileros, muchísimos, que vienen al Parque Nacional. Y lo primero que hacen es buscar, porque decir murucuyá es chamamé. Vamos al Museo del Chamamé. ¿Qué nos encontramos en el Museo del Chamamé? Por eso es que nosotros estamos en estos momentos preparados para recibir a ese tipo de gente, y por eso hemos convocado también para que el museo esté acorde a lo que ellos quieren ver, qué información quieren tener y cuál es la dinámica que tiene que tener un museo para ese tipo de gente, que gracias a Dios hoy son números. A nivel internacional. A nivel internacional, son más de 8.000, 9.000 personas que visitan por año el parque, y la mayoría, entre el 80 y el 90%, pasan por el museo. O sea que estamos también a la altura de nuestro Parque Nacional, y por eso que también nosotros queremos agradecerte a vos, venir, difundir esto que nosotros con muchas ganas lo hacemos de corazón, y lo hacemos con un ánimo de que esto nunca muera. Juan, gracias. La verdad que si es por nosotros vamos a quedarnos todo el día charlando de esto que tanto nos gusta, pero la idea es que la gente sepa que existe aquí en Corrientes, dentro de Mburucuyá, este museo, y que tenga la posibilidad, un fin de semana largo, nos estás viendo en la región, en el verano, para disfrutar de la laguna o en el paseo en el parque, que puedan recorrer el Museo del Chamamé, aprender un poquito más y llevarse otra experiencia.
Pero por supuesto que sí, aquel que están mirando, lo esperamos todo el año. Nosotros estamos acá esperándote. En el mes de junio tenemos una fiesta, la fiesta patronal del pueblo. Realmente son 15 días de chamamé, mucha tradición acá. En la segunda semana de febrero tenemos nuestro gran festival nacional. Y por supuesto la fiesta del verano, que también va a estar en esos días. También ahora el 12 de octubre vamos a estar teniendo la prefiesta nacional del chamamé acá en Burucuyá. Realmente orgulloso, porque también somos sede de esa gran familia. Y cuyos participantes son los ganadores del concurso. Así que vamos a estar con esos tipos de eventos realmente grandes, en el cual muchísima gente se llega a Burucuyá a compartir con nosotros todo el día. Tenemos camping totalmente gratis en la laguna, tenemos lugares realmente de comida donde uno puede disfrutar en familia, y eso también es parte de nuestra cultura. Muchas gracias. Gracias. Recibimos de esta manera al Ballet Municipal Burucuyá. Este tomógrafo multicorte de 128 detectores es único en la región. Hay muy pocos en el país y uno lo tenemos acá para todos los correntinos. Todo lo que se ha incorporado es lo más moderno a nivel mundial: un resonador, dos equipos de medicina nuclear, ecógrafos, mamógrafo, así como también otros tantos insumos como respiradores, camas articuladas, de anestesia y camas de cirugía. ¡Qué orgullo trabajar en un centro de atención que tiene todo lo necesario para los pacientes! Estamos a la altura de los mejores centros de Argentina y el mundo. Estamos modernizando el Instituto de Cardiología para todos los correntinos. Pilchería Meli, donde se viste toda la familia. Ventas por mayor y menor, únicos en todo el litoral. Donde vas a encontrar el mejor precio, la mayor calidad y variedad. Las mejores ofertas y opciones de pago para que puedas llevarte todo. Contamos con fabricación propia de la marca MG y un mundo de sectores donde podés encontrar todos los talles, ropas de trabajo, de fiesta, marroquinería, calzado, accesorios, maquillajes y mucho más. Meli Pilchería, aquí en Corrientes Capital, está en Avenida Independencia 4229, a 100 metros de calle Medrano. Pero además llegan a todo el país a través de los envíos. Comunicate ahora al 3794-224856. SPS Salud.
trabajamos todos los días para brindarles mejores beneficios, con una gran trayectoria que garantiza el mejor servicio. En Corrientes, San Juan 656, sucursales en toda la provincia. SPS Salud, su mejor opción. En esta recorrida que hace ciudad por ciudad por Emburucuyá, nos estamos quedando en Emburucuyá Potú. Nos recibe en este caso Rosita, quien es recepcionista, trabaja dentro del hospedaje y nos va a contar un poco sobre algunos servicios que tiene. Estamos en unas cabañas muy cómodas, Rosita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Emburucuyá. Muy bienvenida a Cabañas Emburucuyá Potú. Bien, las cabañas fueron construidas a partir del año 2012. Actualmente posee 32 plazas divididas en 3 módulos, cada una de ellas posee 2 cabañas. Las cabañas están totalmente equipadas, algunas poseen una, otras poseen 2 habitaciones, baño, living, cocina, comedor. La cocina está completa como para cocinar. También el servicio de Wi-Fi, DirecTV, aire acondicionador, frío, calor. Además, cada una de las cabañas tienen un nombre en particular que hace referencia a nuestra naturaleza y cultura. Nos tocó Iberá. Bien, nuestro gran estero. Además de ella está la cabaña Pasionaria, haciendo referencia a nuestra flor de Emburucuyá, homenajeando a nuestro pueblo, por supuesto. También cabaña Aguará, Yacaré, que hacen referencia a nuestros animales autóctonos. Y por último están las cabañas Chamamé, que hace referencia y homenaje a nuestra música tradicional. Además, y la última, Zapucay, haciendo referencia al grito correntino, que es una expresión que cuando no hay palabra, un correntino pega un Zapucay para expresar desde lo más profundo de su ser. Tiene que ver con este gran servicio que le brindan ustedes, complejo de alguna forma entre lo autóctono, lo tradicional, desde el nombre y el mejor nivel internacional en lo que respecta a la atención. Eso es muy bien, bueno, es algo que pudimos ver y que estamos disfrutando. Y además, la frutillita del postre con la pileta en el verano, que viene bien. Sí, el área de esparcimiento ofrece la piscina, como lo mencionás, además un mirador de aves, parrillas, quincho cubierto con servicios de aire también acondicionado, frío, calor, para el esparcimiento y además para estar en contacto con la naturaleza y toda nuestra cultura tradicional. Genial, aquí al pie de pantalla ustedes van a encontrar el celular, el Instagram, el Facebook, la página como para poder contactarse, ver los servicios en detalle que tienen y por supuesto hacer las reservas que pueden ser para las fiestas más importantes en junio, para la celebración del Santo Patrono o puede ser en febrero en lo que respecta al chamamé tradicional o en toda la temporada de verano para venir a disfrutar de la Laguna Limpia y todo el año Brucuyá, como ya les estamos mostrando, tiene turismo de fin de semana. Y además ustedes están incluidos dentro de lo que respecta a la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos, ¿es así? Es así, tanto el alojamiento Cabañas Emburucuyá Potú como otros alojamientos, algunos emprendedores gastronómicos, otros que se dedican al servicio de esparcimientos como cicloturismo, cabalgatas, guías de sitios locales del Parque Nacional Emburucuyá y Parque Nacional Iberá, que lo tenemos próximo, a 2 de los portales que están más cerca. También algunos artesanos que se están incursionando en la fabricación de recuerdos de Emburucuyá forman parte de esta asociación que fue creada en el año 2015. ¿Qué tiene como objetivo? El objetivo es brindarle herramientas a la comunidad local, a estos emprendedores que ya forman parte, a otros que se quieran sumar, herramientas para poder crecer, formarse, capacitarse y poder desarrollar un producto de calidad e ir todos juntos formándonos para que el producto día a día sea mejor, digamos, el producto Emburucuyá. Rosita, felicitaciones por lo que hacen, lo pudimos ver en esta gran recorrida que hicimos, que ya queremos volver porque nos quedaron algunos puntos por visitar y sobre todo vemos esto, la organización que se dio pensando en la capacitación, en el crecimiento, en la industria sin chimenea que es el turismo y que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Así que felicitaciones por lo que hacen, el lugar que tienen es hermoso, así que si Dios quiere vamos a volver. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, que su visita y su estadía sea placentera. Quiero que con mis trovas me sepas comprender que aunque lejos fui de atender y vivir en nuestro querer,
con mi retorno traigo anhelos y fe de saber, mujer, de aquel nuestro ayer en ti no murió. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé, y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido aquel de felicidad, llorando tú solo y triste está, retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu mujer.